Hola, hola amigos, buenos días. Aquí hablándole de su amiga Paula, saludándolos y diciéndoles amigos que aquí andamos muy de madrugada. Eddie y yo estamos madrugando porque vamos para Hermosillo, Hermosillo, Sonora. Y aquí son las 5:12 del 16 de septiembre. Y entonces amigos, aquí andamos bien tempranito en Las Vegas, levantándonos para ir a Hermosillo, que son como unas 12 horas, ¿verdad? Por ahí. Hey, 12 horas serán. Y así está Las Vegas, miren. Bien calmadito. Bien calmadito. Entonces, al ratito nos vemos, amigos. Amigos, vamos para Hermosillo, pero ahorita nos desviamos porque vamos a ir ahí al McDonald's a agarrar algo para desayunar. Aquí los vamos a llevar en el camino. A ratitos, ¿verdad? Porque vengo tomando con el celular y no quiero que se me acabe la batería para alcanzar a tomar en el camino. Ok, amigos. Al ratito nos vemos. Y si no nos vemos, nos escribimos.
por la sierrita, amigos. Vamos para Hermosillo. Ya llevamos 2 horas. Digo, 1 hora y media. Faltan como 150 millas para llegar a Phoenix. Ok, al ratito nos vemos. Pues hace muchos años que me fui de aquí, que ya no me acuerdo cómo se llama bueno, el chiste es que vamos atravesando por toda la zona hotelera. Ahí está el Hotel Gándara, de muchos años. Ay, no lo miré. Aquí es una hotelera y hay muchos concesionarios de autos. Y siguen haciendo. Ya, gracias a Dios que ya llegamos. Hicimos como 8 horas. O sea, hicimos un poquito más porque nos bajamos ahí a Walmart. Allí estuvimos como 1 hora y media. Y luego nos pusimos a comer. Llegamos a comer. Entonces ahí gastamos como 2 horas. No perdimos, ¿verdad? Porque pues disfrutamos. Pero ahí estuvimos 2 horas. Entonces en realidad hicimos como 9 horas. Llegamos como en 7 horas, ¿verdad? No, ¿no sacaste cuenta? No. ¿Cómo en, no, como en, como en 9 horas? Porque de allá de Las Vegas salimos a las 6. Y en Phoenix estábamos a las 12. Y en Nogalitos estábamos a las 2:30. Y de allá de Nogales, México, salimos como a las 3:30. Y ahorita son las 5. Como a las 2:30 salimos por ahí. El chiste es de que hicimos buen tiempo. Miren, aquí ya es Hermosillo, Sonora. La ciudad más bonita y limpia de Sonora, decía Juan Gabriel. No he visto una ciudad más limpia y bonita que Hermosillo, Sonora. Pero, pues sí es limpio, pero pues en todas partes hay lugares bonitos. Y no tan bonitos, ¿verdad? Para que no vamos a parar tanto el cuello. Pero está bonito Hermosillo. Pero hace mucho calorcillo, ¿verdad, mijo? ¿Eh? Y a mí eso no me gusta. Aunque allá en Las Vegas hace mucho calor, pero pues allá está el lago. Aquí casi no hay agua en la presa. Está Bahía de Quino, cerquitas. Pero a mí el agua salada casi no me gusta. Me gusta ver el mar y las olas. Y me encanta ver los paisajes. Y sentarme y oír el oleaje. Relajarme. Pero así como para meterme a bañar, ¿no? Me gusta el agua dulce. Entonces por eso me gusta Las Vegas a mí. Porque allá está el lago Mead. Y está el río Colorado, allá nos vamos a bañar.
eso es lo que me gusta de Las Vegas. Y pues lo cosmopolitan que es. Pero estamos en Hermosillo. Hay que hablar de Hermosillo. Ahí está el Teatro de Emiliana de Zurbabeldía. Y a la derecha está la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora. El cerro. El Cerro de la Campana, miren. Ahí está el Cerro de la Campana. Muy emblemático. Miren. El Cerro de la Campana. Hotel San Alberto, que es uno de los, es el primer hotel que hubo aquí en Hermosillo. Lo han renovado muchas veces, pero miren, ahí está en pie todavía. Había, claro, pequeñas de estas casas de huéspedes que les llamaban como si fueran hoteles también, pero así para el turismo, para la gente de la sociedad, de la Jais, pues, de la Jais, es por acá, pues. De la Jais, pues era el Hotel San Alberto, muy famoso, pues ahora ya sí se siguen hospedando ahí, pero ya es, esta es la Escuela de Artes, miren, esa que está ahí. Izquierda está la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora. Está el Palacio también. Ya hemos pasado por acá. Ahí está el Palacio. Pues algunos le llaman el Palacio Rosado porque miren, parece de cantera toda. Está muy bonito. Me gusta más, me gusta por fuera que por dentro. Por dentro está bonito también, pero más. Por fuera está más bonito. Ahí está la Casa de la Cultura. Miren, de Hermosillo. Ahí fui yo. Ahí tomé lo poquito que sé de pintura, que pues no tuve mucha práctica. Pues en eso me quedé, en las prácticas, ¿verdad? Porque sé mezclar los colores y todo eso. Sé hacer a lápiz, dibujos, retratos y todo eso. Lo sé hacer, ahí lo aprendí yo. Claro que ya tienes que traer que te guste eso, pero ahí aprendí un poco las técnicas. Aprendí las técnicas. Y todo esto era un río. Todo aquí donde vamos era el río Yaqui, por aquí pasa. Y lo canalizaron. Y todo el mundo dice que un día va a volver el río. Porque ya que dicen, todo vuelve a su cauce. Todo vuelve a tomar su cauce. Este creo que es teatro. Es un teatro. Y este, y en este cerro vive una amiga. Tiene una casa ahí donde, por donde pasó el, donde se vio el cerro. Pues. Vive una amiga que no sé si seguirá viviendo porque hace años que no la visito. Pero viviendo ahí, pues en esa casa, es la casa de su mamá, de su padre. Pues. El caso es de que la casa es estilo barco, la casa, muy bonita. Te perdías, pensabas que estabas en un barco real, porque las ventanas eran como timones, o como las ventanitas también de los barcos chiquitas. Y te sentías así como en una película, como que si fueras en un barco. Pero en realidad era una casa y tenía muchos pasadizos secretos, así. Que no eran secretos, sino que eran cuartos, pues. Como de esas veces que dices tú, ay, mira, esta casa está muy... ¿Cómo se llama? No que da miedo, sino que es como de ilusión, como de fantasía la casa. Te perdías en un cuarto y luego daba otra puerta y había otro cuarto y había un pasadizo y luego subías otras escaleras y mirabas más cuartos y luego bajabas y así había. Y luego en el medio había un jardín grande, grande, arriba del cerro. Le costó al señor, al esposo de la señora,
Le costó como 8 años terminar esa casa, pero está grande. Incluso han salido en las noticias ahí. En aquel tiempo, pues, cuando el Imparcial hacía las noticias así, que las mandaba también por la televisión y las ponían en impresión, pues, el papel, pues así las entrevistaban, pues, a ellas, de que la casa qué bonita y qué bonita y qué bonita. Incluso algunas veces llegaron a rentársela a la señora para hacer películas, me comentaba mi amiga. Y aquí este sí es el Boulevard Vildósola. Este sí me lo sé, porque por aquí pasamos infinidad de veces. Por aquí venía yo, tomaba el camión desde el Gallo. Ahorita vamos a pasar por el Gallo, lo que era el Gallo. Sigue siendo, pues, el Gallo. Pero aquí venía en el camión para la escuela. Entonces por eso sé que es el Boulevard Vildósola. Allá se me olvida el nombre del boulevard ese. Ah, es Boulevard Quino, por donde veníamos. Por el Boulevard Quino. Y así está, miren. Noche voy a subir este video así de aquí, desde aquí del teléfono, para que no me diga, oh, ya no puedes grabar, ya tienes llena la memoria, no tienes espacio. Siempre digo algo echándole el teléfono, ¿verdad? Pero es que, ¿verdad? Me desespero. Ya le voy a hablar a este gabinete. Este puente es reciente, tiene como unos 10 años que lo hicieron. Aquí en esta esquina es la gasolinera El Gallo. Es a izquierda está la tapa del puente. Ya no se mira. Pero aquí es el cruce de todos los autobuses internacionales y de los... ¿cómo se llama? De los camiones que transportan. Así está, mira, Hermosillo. Bueno, amigos, aquí les dejo este videito, ¿ok? Ya llegamos a Hermosillo. ¿Ok? Ahí les agradezco que si les gusta el video, le pongan me gusta y me regalen una manita arriba. ¿Ok? Gracias, suscríbanse. Hola, hola, amigos, aquí andamos en Walmart de Nogales. ¿Qué más vas a escoger, Bob? Ya nada, nomás le voy a llevar yo una de estas, mira. ¿Una de qué? Ah, una de sartenes. ¿Cuál, la roja o la gris? La gris para ti, porque es más conservadora, ¿verdad? Y aquí andamos, así está Walmart de Nogales. Este está pegado casi pegado a la frontera, cerca del pueblo antiguo. Miren qué bonita soy. Pues esta ahí en toda Walmart. Esta tetera, esta cafetera la compré yo allá en ¿cómo se llama? Bueno, la compré en San Diego, en Las Vegas, para llevármela a Rosarito. ¿Y cómprale una? Me la llevo. Nos la llevamos más bien. Mira, él dice, llévale una, cómprale una. Sí, vámonos. Nomás poquito ando tomando, pero... Para que sepan los amigos. Así está.
Mijo, ¿y el cesto de la basura? Ah, pero es para Rosarito. A mí se me olvida dónde andamos. Vamos para Hermosillo y pensando en comprar el basurero de allá de la casa de Rosarito. Se me olvida. Ay, estoy bien cerquita. Voy a salir yo bien, más caratona de lo que estoy. Pues así está. Ahí llevamos unas cositas. ¿Quieres cogerle algo a la niña de Julio? Es la única que me faltó. Vámonos pues. De todos modos no hay bolsitas, no mire bolsitas. ¿Eh? Y esto es lo que llevamos, pero es comida para los perros. Y sillas. Una vajilla. Con eso se llenó. Voy a agarrar unos dulces. Unos dulces para la fiesta. Chiclosos los voy a llevar. No hay cual. No, esto cuando se caen de la piñata. Se hacen feos. Esto voy a llevar. Porque yo siempre hasta haciéndole piñata a veces a mi mamá. Para divertirnos todos. Quise tomar con la GoPro, pero no me agarró. Unos dulces, pues. Unos dulcecitos. Ponerle a los niños, aunque sea, si no hacemos piñata, en el plato con el pastel. Bueno, amigos, al rato nos vemos. Y si no nos vemos, nos escribimos. Encargamos para llevar. Hola, hola amigos, aquí llegamos. Estamos todavía en Nogales y estamos comiendo aquí en esta taquería. Aquí. Ahí está la lista de guisados, tacos, burritos. Aquí está él comiendo. ¿Cómo están? ¿Sí están buenos? Excelentes. ¿Sí están buenos? Bueno, provechito amigos, si están comiendo, desayunando, cenando en cualquier parte, provechito. ¿Verdad? Sí. Provecho, Provecho, gracias.